Nuestro es poder acercar toda esta ciencia a la gente, a los chicos, y justamente despertar este interés y fomentar este entusiasmo de los chicos por la paleontología, por los dinosaurios. El paleontólogo es el que sabe dónde buscar y dónde puede encontrar los fósiles. Para encontrar fósiles de dinosaurios tienen que ser rocas sedimentarias desde 200 millones de años hasta 65 millones de años atrás, que es aproximadamente cuando se extinguieron los dinosaurios. Lo que tenemos acá es un esqueleto de Megaraptor, es un dinosaurio que se encontró en Neuquén. Bueno, los chicos que vienen acá a ver los dinosaurios, a ver el esqueleto, lo primero que muestran es asombro y después también toda la curiosidad y las dudas que te preguntan qué edad tienen, qué dinosaurio era, si era carnívoro, herbívoro, de qué vivía. Allá vi un dinosaurio muy grande que tenía alas. Y otro que salía de un huevo. Lo que más me gustó fue el dinosaurio, el más grande. El que más me gustó fue el dinosaurio que tiene alas. Me pareció que era muy verdadero. Yo creo que existe interés de los chicos por los dinosaurios, por lo que son, son animales grandes, animales que no se ven hoy en día, animales extintos. Entonces, también el cine ha ayudado mucho en esto. Entonces, tienen esa fascinación por estos animales. Dinosaurios que son muy bonitos y que siempre lo veo en la película y que me gustan un montón. Te voy a contar que yo vine a este lugar que me encantó muchísimo. Invito a los chicos que no se pierdan los dinosaurios que están geniales.